Buenas noches. Estoy esperando un vuelo. Viajan mi mujer y mi hija. A X-112. Sí, exacto. Sígame. Roman Melnyk. Voy a pedirle que escuche con mucha atención lo que tengo que decirle. Hola, Jake. Siéntate. Repasémoslo otra vez paso a paso, ¿de acuerdo? Llegaste a la sala de control a las 22:05. ¡Maldito teléfono! Al quitarte los auriculares, no escuchas al vuelo DH-616 avisándote de que está a punto de descender. Recibimos una alerta del DKS diciéndonos que descendamos. El avión en el que su esposa y su hija viajaban ha colisionado en pleno vuelo a gran altitud. AX-112, ¿me recibes? Lo que me gustaría es que alguien me pidiera disculpas por matar a mi familia. Con el fin de garantizar tu seguridad, puede que lo que más te interese sea optar por realizar algún cambio. Otra casa, otro nombre. Otra vida. Soy periodista, me gustaría hacerle algunas preguntas. Hola, ¿viene a colaborar en la búsqueda? Sí. ¿Es familiar o amigo de alguna víctima? No. Creo que es lo mejor para Samuel, para nosotros y de verdad espero que también para ti. Lo he encontrado. Puso la casa en venta y se trasladó a otro estado. ¿Conoce la dirección? Solo quiero mirarle a los ojos. Enseñarle una fotografía de mi familia. ¡Mírala! No hay nadie que se haya disculpado. Nadie. No soy una mala persona, ¿vale? Solo quiero que el dolor que llevo dentro desaparezca.